mañana a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Central vamos a estar haciendo un pañuelazo para visibilizar y para esperar, digamos, en modo de vigilia el debate en el Congreso, y a partir de las 8 de la noche vamos a estar concentrados en AGD, el gremio que está ahí en Las Heras y Rivadavia. Y bueno, ahí va a haber, vamos a hacer la proyección del debate, va a haber cantina también, va a haber comida, va a haber algunos números musicales e intervenciones. Así que bueno, para amenizar un poco toda la noche, porque va a ser largo el debate, parece, se esperan aproximadamente 20 horas de debate, así que bueno, vamos a estar ahí en la expectativa de que la ley se apruebe o que se le dé media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que ganemos las mujeres y las personas con capacidad gestante un derecho más en la Argentina. Hoy hubo dictamen en diputados, pero parece que será un final abierto la votación. ¿Ustedes qué imaginan que puede llegar a pasar? Alrededor de 20 diputados todavía se muestran indecisos, por lo cual también toda esta semana en las redes hemos estado haciendo activismo con lo que tiene que ver con pedirle a los diputados y exigirles, porque consideramos que es una deuda de la democracia con las personas con capacidad de gestar. Y bueno, y transmitirles también que necesitamos ampliar derechos, que esto es una cuestión de salud pública, que no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no, que los abortos van a seguir existiendo en la Argentina a pesar de las consideraciones morales y religiosas de todos, pero necesitamos igualar en derechos, porque hoy en Argentina una mujer o una persona que accede a un aborto clandestino pero tiene dinero para pagarlo, no pone en riesgo su vida, pero las personas que no tienen ese acceso acceden a abortos clandestinos poniendo en riesgo su salud y su vida.